Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Las reformas de los artículos 59 y 153 de la nueva Ley General de los Deportes podría generar consecuencias negativas para el fútbol salvadoreño, advirtió la Federación Salvadoreña de Fútbol este martes 8 de junio. Esto luego de que la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea emitiera el lunes 7 un dictamen favorable para la reforma de dichos artículos. La FESFUT ve con recelo esta acción y recordó que esto podría conllevar a una posible suspensión de la FIFA, lo que pondría en riesgo la participación de la selección de fútbol playa que está clasificada al Mundial Rusia 2021, la de la selección mayor de fútbol en su ruta eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022 y Copa Oro, además de que podría quedarse sin competir las selecciones nacional femenina sub-18 y combinados nacionales juveniles. Los clubes Alianza, FAS y Once Deportivo, que están clasificados a la Liga CONCACAF, también podrían verse afectados. 74 votos fueron suficientes para que la Asamblea Legislativa aprobara la mañana de este martes 8 de junio un préstamo de 245 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para financiar la construcción de un viaducto y la ampliación del tramo de la carretera panamericana conocida como Los Chorros. Se estima que la obra se realice en un periodo de 2 años y medio. Este contempla la ampliación a 8 carriles desde la colonia Las Delicias en Santa Tecla hasta la zona conocida como El Poliedro, donde se construirán retornos. Desde El Poliedro a San Juan Opico serán de 6 carriles, donde se construirán rampas de acceso, así como también la construcción de un viaducto para dar solución al problema de los derrumbes en dicha carretera. El ministro de Justicia y de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista en Radio YSKL que están dando seguimiento a muchos periodistas en alusión a los comunicadores que trabajan informando sobre el caso de Chalchuapa, donde el ex policía Hugo Osorio tenía un cementerio clandestino. Vivimos en libertad de expresión, pero yo siempre lo digo, todo tiene su límite, sí. Y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya una, no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología. ¿Se han detectado elementos? Sí, que nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente. Tras la declaración de Villatoro, la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, alertó a la comunidad internacional de lo que calificó como persecución a periodistas por parte del Ministerio de Seguridad y de Justicia. Al mismo tiempo, responsabilizaron de cualquier vulneración contra el gremio periodístico y a la misma vez catalogaron como grave que el gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alineada. Y las lluvias de la noche del pasado lunes 7 de mayo dejaron árboles caídos, vías intransitables, comunidades sin electricidad, evacuados y accidentes de tránsito. Entre los lugares afectados están el municipio de Soyapango, donde la acumulación de agua provocó un colapso en el sistema de drenajes, lo que dejó fuertes inundaciones y varios evacuados. En la colonia Santa Lucía, en Ilopango, así como en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador, también se reportaron inundaciones. De igual forma, en la residencial La Gloria, en Mexicano, Santa Catarina, Mazaguat, Sonsonate, Cantón La Magdalena, Chalchuapa, San Pedro Nonoalco, La Paz, Frontera San Cristóbal, Santa Ana, Jiquilisco, Usulután, Guadalupe, San Vicente y Puerto Parada, Usulután, entre otros puntos. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para este martes se prevén lluvias y tormentas moderadas a fuertes para la tarde y noche, por lo que se hace un llamado a la población a mantenerse alerta ante cualquier emergencia. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Esta es toda la información que teníamos preparada para esta emisión. Yo regreso mañana para compartirles más noticias sobre el acontecer nacional. Hasta pronto.